Hoy en Todo por la Causa vamos a hablar de un tema recurrente en Teleca desde hace años, el saqueo de España, pero contado de una manera diferente, a través de un nuevo documental, Spain, Engañados e Intervenidos, que ha hecho también un nuevo realizador, porque es su ópera prima. Me refiero a David Alonso, que está esta tarde con nosotros para contarnos e introducirnos un documental que os recomiendo que os quedéis sentados frente al televisor o frente a la pantalla del ordenador, porque os va, desde luego, a interesar bastante. Buenas tardes, David. ¿Qué tal, Paco? Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de la hora en que nos vean. Bueno, ¿cómo surgió la idea de hacer este documental? Bueno, este documental surge a través de los años de ir recopilando una serie de información, principalmente por internet y algunos libros, ¿no?, de gente, de periodistas no muy conocidos en los grandes medios, pero no por ello menos importantes. Y una vez recopilada esa información, pues pensé que la mejor manera de plasmarlo pues sería a través de un documental, que creo que es una manera de hacer llegar las cosas, ¿no?, más fácilmente a la mayoría del público. ¿Qué es lo que los que permanezcan en la pantalla, en la sintonía de Teleca, qué es lo que van a ver? Bueno, pues yo he tratado, es decir, ante la problemática actual, ¿no?, que vivimos, pues he querido primero plasmar cuál es el problema actual, ver qué consecuencias puede tener este problema, cuáles son sus orígenes y qué remedios tenemos para solventarlo, ¿no? Entonces, pues se va a hacer un recorrido, ¿no?, a través de la historia reciente de España, a través de la actualidad, y se aborda también el concepto de democracia participativa, ¿no?, que está ahora tan en boga, pero trato de dar una explicación un poco más profunda, ¿no?, de este modo de organización de la sociedad. Y básicamente es eso, ¿no?, lo que van a poder ver. Oye, ¿cómo habéis podido realizarlo? Imagino que el hacer un proyecto dura más de una hora, el documental, muchísimo tiempo, es decir, ¿qué habéis invertido en tiempo, en medios? Bueno, en pues recursos? En este caso, como pertenecemos al sector precario de la sociedad, pues hemos tenido que echarle mucha imaginación, cuidar mucho a los amigos y bueno, pues tratar de maximizar el tiempo lo máximo posible, el dinero. Y bueno, pues realmente cuando yo pensé en hacer un documental, la gente que sabía que yo no procedía, que no estaba en el mundo y demás, me decía, no, pero si eso, fíjate, cuando ves los créditos, ¿no?, de un documental, de cualquier documental, la gente que aparece, ¿cómo vas a tener tu dinero para pagar? Entonces, bueno, pues yo pensé que la cuestión era tratar con conocer primeramente un cámara que estuviera dispuesto, ¿no?, a hacer el trabajo. Conocimos a Jerónimo Molero y le gustó la idea y nos pusimos a trabajar. Y bueno, pues tanto el cámara, el editor, pues ha sido gente que ha renunciado a cualquier pretensión económica, y amigos, ¿no?, que por hacer este tipo de entrevistas en la calle y para gente que tiene más esa facilidad, ¿no?, de sacarle información a las personas en la calle y demás, participaron también y bueno, pues entre todos, yo te digo que lo que más hemos tenido que pagar ha sido costes de viaje, a lo mejor para ir a entrevistar a Vicente Navarro a Barcelona, pues el pedirle el coche al suegro, el poner gasolina entre todos, el pasar una noche en el hotel, pero luego realmente lo demás, el tema de la edición, todas las imágenes que salen, imágenes de archivo. Hemos tenido la suerte, que por eso también fue una de las cosas por las que nos quisimos hacerlo, de poder descargarlo de internet y bueno, pues contando ya con esas imágenes de archivo y demás, pues cuando nos quisimos dar cuenta, pues lo teníamos hecho. Hemos tardado 2 años en hacerlo, pero vamos, que ha sido factible, ¿no? Hasta el último momento no sabíamos cómo iba a quedar, porque nos descargábamos imágenes de YouTube. Y además decimos, esto no sé, luego ya cuando lo montemos, a lo mejor luego cuando lo vayan a ver en un televisor, pues se ve mal. Es decir, que hasta el último día no lo sabíamos, cuando ya lo montamos vimos
que era un documental en toda regla y bueno, pues parece ser que va teniendo buena aceptación, ¿no? Empezó el proyecto a gestarse, si dices, hace 2 años, me imagino que habrá cosas que no habréis incluido. ¿Qué cosas que no pudisteis incluir por razones temporales y que ahora mismo os hubiese gustado añadir? Bueno, realmente no. Yo tenía también tenía un poco miedo, ¿no? de que estuviese un poco de el miedo, ¿no? Que también eso nos apretaba, era el que se pudiera desactualizar, ¿no? Pero yo creo que la historia está ahí y la historia de la transición va a ser la misma hoy que dentro de 2 meses. Entonces, y el concepto de democracia participativa creo que también es un concepto que bueno, está sujeto, ¿no?, siempre a interpretaciones y demás, pero que básicamente no tampoco todos los acontecimientos de ahora, el tema del rey también se trata en el documental. Entonces, tampoco he hecho ahora mismo en falta nada, ¿no? No he hecho falta ningún aspecto todo por el momento. Bueno, pues nada, yo creo que ya estamos casi dispuestos, ¿no?, a iniciar la proyección de este documental, que lo habéis hecho, vamos, prácticamente por amor al arte, ¿no? Claro, mejor dicho. Sí, pero con la intención de contar una historia que ayude a comprender lo que está pasando. Sí, y sobre todo pues un poco contrarrestar lo que es la inmensa manipulación, ¿no?, a la que estamos sometidos. Y bueno, pues es una necesidad, ¿no?, que sale un poco de dentro de uno, ¿no?, de esa indignación que se va sumando, la humillación, ¿no?, del día a día, y entonces, bueno, pues con esto uno por lo menos se queda más tranquilo, ¿no? Y bueno, agradecerte también, ¿no?, aprovecho la ocasión para agradecer a Teleca, ¿no?, pues, el apoyo que me ha dado desde el principio, desde que el primer día que llegamos aquí con las cintas y que decíamos, oye, esto hay que pasarlo a un archivo y sí. No tenemos ni ordenador ni cable y tal, y bueno, pues las puertas abiertas, ¿no?, que siempre tuvimos por parte de Teleca y que ha sido fundamental para poder llegar a esto, ¿no? Pues nada, os dejamos ya entonces con Spain, engañados e intervenidos, un relato, una radiografía sobre la historia reciente del país.